¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina en día martes, en Camino a la Salud, con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Sergio Cuevas es médico clínico, trabaja dentro del equipo del Centro de Flebología y Láser y el tema elegido es el hipotiroidismo. Viene algo muy frecuente en esta zona, en la provincia de San Juan, pero vamos a establecer primero una definición. ¿Para qué sirve esta glándula, la de la tiroides? Y establecer las causas y una diferenciación principalmente con el hipertiroidismo. Así comenzamos. La glándula tiroides está alojada en el cuello, en la parte anterior, y cumple muchas funciones. Pero para antes de hablar de las funciones o de las alteraciones hormonales, vamos a definir primero qué significa hipotiroidismo y qué significa el hiper. La palabra hipo en medicina es poco. Es cuando la hormona tiroidea funciona poco. Hiper en medicina es mucho. Es cuando la hormona tiroidea funciona mucho. En este caso puntual yo les voy a contar cuál es la presentación más frecuente que tienen los pacientes que padecen de hipotiroidismo. Pero primero vamos a hablar de las dos causas más frecuentes. El hipotiroidismo es desencadenado primero por déficit de yodo, que es la materia prima en la cual se fabrica la hormona tiroidea, y la segunda causa más frecuente es lo que nosotros le llamamos la tiroiditis de Hashimoto, que es desencadenada por los anticuerpos. Nunca se supo por qué, pero para desgracia de las mujeres, las patologías tiroideas y las patologías autoinmunes tienen mucha relación con las mujeres. Por ejemplo, cuando nosotros descubrimos que el paciente tiene un hipotiroidismo, automáticamente hay que buscarle si no tiene alguna patología de diabetes o tiene patología de enfermedad celíaca o alguna colagenopatía, artritis, lupus, lo que fueren. No se sabe, pero son anticuerpos que andan circulando en sangre, se depositan en la glándula tiroides y esos son los que generan los déficits hormonales. ¿Por qué consulta normalmente el paciente con hipotiroidismo? Generalmente por cansancio, fatiga, agotamiento, y esta explicación siempre se las doy de la siguiente manera. Porque el hipotiroidismo o la hormona tiroidea, lo que le da al paciente es básicamente energía. Entonces, cuando el paciente empieza a tener déficit en la función de las hormonas, empieza a tener cansancio, fatiga, decaimiento, sueño, una consulta muy frecuente para nosotros. Entonces, cuando nosotros interrogamos al paciente, lo primero que debemos hacer es hacer hincapié en esos parámetros. Pero para clasificar los déficits que tienen cada uno de los órganos, vamos a hacer así. Vamos a empezar de arriba hacia abajo con el examen del cuero cabelludo, del folículo piloso. Entonces, la implantación del pelo es primordial que tengan una buena concentración de hormona tiroidea, porque si no se genera lo que se llama la alopecia, que es la caída del cabello. Esa caída del cabello se genera porque cuando cae el déficit hormonal se desprende con mucha facilidad, y eso la mujer lo detecta sobre todo cuando se baña y se peina. El pelo se pone áspero, seco, quebradizo, y eso por supuesto a las mujeres les molesta bastante. Desde el punto de vista neurológico,
se producen varias circunstancias. Primero, el paciente pierde la memoria, la capacidad de concentración, se siente depresivo, que muchas veces es un motivo frecuente de consulta, y dicen que andan depresivo, angustiado, y lo primero que hay que buscar es que no tengan problemas tiroideos. Y tienen lo que se llama la bradipsiquia, que bradi en medicina es poco, que es una disminución en la concentración, en la memoria, en el desarrollo intelectual, y eso hace que, por supuesto, a cualquier persona le moleste, por supuesto. Desde el punto de vista cardiológico, los pacientes tienen bradicardia, que bradi es poco, cardia es frecuencia cardíaca. Entonces, tienen frecuencia cardíaca baja, por lo tanto, si los pacientes son deportistas y tienen hipotiroidismo, se ve muy alterado el rendimiento físico porque su frecuencia cardíaca está enlentecida. Por lo tanto, son pacientes que normalmente consultan por, a veces, dolor de pecho, pueden generar arritmia, pueden generar derrame pericárdico. Entonces, es importante que todos los pacientes que tienen hipotiroidismo con sospecha y son pacientes que hacen ejercicio físico, les hagamos un electro y un ecocardiograma. Desde el punto de vista respiratorio, tienen alteración en la oxigenación, por lo tanto son pacientes que se cansan con mucha facilidad. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista general? Son pacientes que, como tienen enlentecido el sistema metabólico, son pacientes que queman poca grasa, por lo tanto, en términos generales, la mayoría de los hipotiroideos están excedidos en peso. Entonces, hay una frase muy célebre que usaban las abuelas antes que siempre decía que el paciente no está gordo, sino que está hinchado, y básicamente porque juntan líquido. Entonces, son pacientes que cuando uno les inicia el tratamiento, al poco tiempo empiezan a perder peso, pero no porque estén gordos, sino porque hayan juntado o tengan retención hídrica. Esa retención de líquido se produce porque el glomérulo del riñón disminuye lo que se llama el filtrado glomerular. Por lo tanto, son pacientes que comienzan a tener poca diuresis, o sea, orinan poco. Eso hace que tengan retención de líquido. Y esa retención hídrica a nosotros a veces nos trae problemas porque son pacientes que pueden estar asociados con hipertensión arterial. En realidad, los pacientes cardiológicos con hipotiroideo pueden tener las dos cosas. O que sean hipertensos, quiere decir que la presión esté alta, o que tengan hipotensión, hipo, insisto, poco, quiere decir que la presión esté baja. Por lo tanto, es muy importante estudiar los pacientes tiroideos. Claro que hay un examen físico y en ese examen físico se puede detectar y con mucha frecuencia, principalmente en la mujer, la siguiente manifestación o sintomatología. Veamos. La piel está muy áspera, muy seca, muy quebradiza. No solamente examinamos la piel, sino que también examinamos las uñas. Las uñas se ponen muy quebradizas y cuando las mujeres empiezan a animarse se quiebran con mucha facilidad. Por lo tanto, es un elemento por el cual hace que el paciente consulte con mayor frecuencia. A nivel intestinal, los pacientes se secan mucho de vientre. Eso nosotros, desde el punto de vista médico, le llamamos constipación. O sea, son pacientes que tienen enlentecido la evacuación, por lo tanto evacúan cada 3 o 4 días y también les genera mucha molestia. Doctor Cuevas, ¿cómo establecer fehacientemente un diagnóstico y determinar qué tipo de problemas en la tiroides hay? Tres elementos básicos. La clínica, que es la que he descrito, el examen de laboratorio, pedir tres elementos fundamentales: la TSH, que es la tiroestimulante hipofisaria, la hormona tiroidea T4 básicamente, y la T3 libre, o el anticuerpo anti-TPO, que es la antiperoxidasa, que en términos generales están muy aumentados. Si los anticuerpos están muy aumentados, lo primero que uno debe determinar y clasificar que estemos frente a una tiroiditis de Hashimoto. Y por último, y en tercer elemento, pedirle a todos los pacientes con problemas tiroideos hacerle una ecografía, porque la ecografía de tiroides no solamente nos puede indicar el tamaño de la hormona tiroidea, de la glándula tiroides, sino nos puede indicar si el paciente tiene nódulo. Si el paciente tiene nódulo, es importante derivarlo urgente al especialista, porque en base a la característica, cantidad y o evaluación de los nódulos, se toma la decisión si se hace una punción,
si se hace un tratamiento médico para que los nódulos desaparezcan o si se termina haciendo lo que se llama una tiroidectomía total o parcial. Y si hablamos de un tratamiento posible, es muy sencillo. El tratamiento de la hormona tiroides es muy fácil. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Normalmente lo que se utiliza mayormente es la levotiroxina, que es una hormona muy fácil de usar, de bajo costo. Y aquí es donde viene la primera observación que yo siempre le indico a los pacientes. Es la única hormona en el mundo que debe darse bien en ayunas, porque la absorción de la hormona tiroidea, mientras más ácido esté el estómago, mejor. Por lo tanto, hay que explicarle al enfermo que cuando tome la levotiroxina debe pasar por lo menos 45 minutos o una hora para que recién desayune o tome algún otro tipo de medicamento. En la gente joven, sobre todo las mujeres que toman hierro o que toman calcio, tienen que tener mucho cuidado porque el hierro y el calcio bloquean la absorción de la levotiroxina. Por lo tanto, si bien el hierro se puede dar en ayuna, cuando el paciente tiene problemas tiroideos, debe estar separado por una hora. Hay otros medicamentos que también pueden bloquear la hormona tiroidea, como los bloqueantes de secreción de hidrogeniones, los cítricos, que es muy frecuente. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de paciente, debe explicarle muy bien que lo primero que debe hacer es en la mañana, si se levanta muy con el tiempo justo para irse a trabajar, poner el despertador una hora antes, tomar la levotiroxina y cuando ya se levantó, en esa hora que pasó, suficiente para que se genere la absorción. Por lo tanto, el tratamiento es sencillo, es fácil y los controles en términos generales se hacen cada 3 meses. Doctor, ¿y cómo será la calidad de vida de ese paciente que convive con el hipotiroidismo? Bueno, está consumiendo las pastillas. Hay una aclaración aquí, paciencia en la primera semana. Es importante aclarar esto a los pacientes tiroideos. El efecto de la hormona tiroidea es lerdo, es lento, porque necesita por lo menos una semana, 10 días para recién empezar a actuar. Entonces, cuando uno inicia un tratamiento al paciente con hipotiroidismo, lo primero que le explicamos es que tenga paciencia porque las respuestas, sobre todo en la primera semana, no tiene ninguna. Entonces, muy a menudo suele pasar que si no lo explicamos bien, el paciente, como no obtiene ningún tipo de resultado, lo primero que hace es abandonar el tratamiento. Tengan paciencia porque los resultados vienen después. Entonces, cuando uno tiene que controlar al paciente tiroideo, generalmente los controles se hacen a los 14 días, a los 21 días, depende del estado clínico del enfermo y depende de la situación del enfermo. Pero el control es un control desde el punto de vista clínico y los controles de laboratorio se van haciendo cada 3 meses, salvo en las mujeres embarazadas que los controles se hacen más temprano. ¿Por qué también es importante el hipotiroidismo en la mujer sobre todo? Porque en la mujer fértil es una causa frecuente de esterilidad, quizás la más frecuente. Entonces la recomendación mía sería que toda mujer en edad fértil debe hacerse permanentemente controles de hipotiroidismo, porque en San Juan estadísticamente somos la segunda provincia en frecuencia en hipotiroidismo en Argentina. Así que debemos prestar mucha atención a eso. Doctor, ¿es de por vida estos tratamientos? Y ojo que le estoy preguntando de por vida. Bien, y además, ¿qué pasa si yo me siento bien y lo corté al tratamiento? ¿Tengo que volver a comenzar? ¿Qué voy a manifestar? ¿Por qué puede suceder que lo corté? Veamos. Primero, cuando uno habla de tratamiento, a mí particularmente no me gusta hablar de tratamiento de por vida, sino hablar de tratamiento prolongado. Punto número uno. ¿Por qué? Porque hay pacientes que a veces uno le inicia el tratamiento y a los 3 o 6 meses el paciente se normalizó. Y si uno ve que del hipo pasa al hipertiroidismo, que puede ser desencadenado por el mismo tratamiento, lo que uno debe hacer es retirar la hormona y hacer los controles respectivos. Jamás hablar de tratamientos indefinidos o tratamientos de por vida, porque uno no sabe cómo va a evolucionar el enfermo. Siempre nosotros sugerimos que los controles, insisto, depende de las edades
y depende de la situación, se realicen cada 3 meses. Si el paciente está muy bien controlado clínicamente, cada 6, y si realmente tiene un control excelente, se puede estirar hasta 1 año. Pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Que el paciente abandone el tratamiento por una cuestión de costo. Porque la levotiroxina, si hay algo lindo que tiene un costo bajo. Pero muchas veces, ¿por qué pueden abandonar el tratamiento? Porque como se sienten bien, creen que están curados y en realidad se sienten bien gracias a la hormona tiroidea. Y esto es un mensaje para el paciente hipertenso y el paciente diabético. El paciente hipertenso viene diciendo que ha suspendido la medicación de la hipertensión porque anda muy bien de la presión. Entonces nosotros le explicamos que anda bien de la presión porque está tomando la medicación. Y lo mismo pasa con la diabetes. Nos quedemos con las sugerencias que nos hace el profesional en el final, e incorporándole también, esto debe ir con una buena alimentación, con la actividad física. Este es el mensaje que tiene el profesional a continuación. Cuando uno debe sugerir algún tipo de alimentación, las alimentaciones más completas que tienen yodo son los mariscos y los pescados. Por una cuestión de sentido común, están en el mar, entonces la alta concentración de yodo de ellos es importante. Los cítricos, por ejemplo, el limón y la lima, que es un fruto no poco frecuente en Argentina, sobre todo es un fruto frecuente en la parte de Valle Fértil, tiene alta concentración de yodo, entonces es muy lindo, igual que la cereza, recomendarlo. Y lo otro que son importantes en altas concentraciones de yodo son los cereales: avena, cebada, centeno, trigo. Entonces, por lo tanto, siempre es lindo acompañarlo al tratamiento de la levotiroxina con una buena alimentación. El ejercicio físico está recomendado para todo el mundo. En realidad, no solamente para el que tiene hipotiroidismo, pero lo bueno del hipotiroideo, sobre todo si el paciente está excedido en peso, que cuando empieza el tratamiento y empiezan a bajar de peso, se empiezan a sentir mejor, entonces se estimulan para empezar un gimnasio, una actividad deportiva como natación, ciclismo, lo que fuere, que la verdad que a nosotros los clínicos nos viene muy bien. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, quiero agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste, a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados, y en minutos, cuando volvamos, estaremos hablando con la presidente de la Sociedad de Cardiología de la provincia de San Juan sobre la hipertensión en profundidad, pero haciendo foco principalmente en las situaciones estresantes. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Para prevenir el dengue, la fumigación puede ayudar. Pero vos podés hacer más que eso. Podés eliminar los lugares donde se cría y que están dentro de tu hogar. No dejes agua estancada. Desechá neumáticos viejos. Podés dar vuelta a latas y botellas. Podés cambiar el drenaje del aire. Podés tapar la pileta con una lona. Podés trasplantar plantas que están en agua. Estamos fumigando contra el dengue. Pero tu ayuda es más importante. Y vos podés. Somos la ciudad de San Juan. Buena gente. Buenas costumbres. Susana Laciar, intendente. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos.
Medicina laboral pre y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan. Responsabilidad y calidad. Te presentamos a Siri, el nuevo asistente virtual del gobierno de San Juan. Con Siri, haces tus trámites digitales de manera más fácil y rápida a través de WhatsApp. Agenda ahora 264-459-2201 y chatea con Siri para solicitar turnos de salud, hacer denuncias en defensa al consumidor, acceder a tus documentos e información personal, conocer la guía de trámites de cada ministerio y mucho más. Siri siempre responde. San Juan Gobierno. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. La doctora Julieta Vera Janabel es médica cardióloga y además es la presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y para hablar sobre hipertensión, pero iremos un poco más allá. Hablaremos sobre las situaciones que generan estrés, las cuestiones emocionales. Esto es algo muy importante y que gana terreno, pero así nos introduce la profesión. La hipertensión arterial es una enfermedad en la cual las cifras de tensión arterial están por sobre encima de los promedios normales, que son de tensión sistólica 120 milímetros mercurio y 80 milímetros mercurio de diastólica. En realidad, esto, el diagnóstico de la hipertensión arterial no se hace solamente por las cifras tensionales, sino que tiene que haber una consulta médica o más de una consulta médica con cifras elevadas de tensión arterial, y tenemos que también verificar si hay daños de órgano blanco, por lo menos para comenzar un tratamiento médico, digamos. Se habla de un enemigo silencioso, la hipertensión. ¿Por qué? Porque no despierta muchos síntomas, pero ¿algunas señales? Vamos a escuchar a la doctora a continuación. Es una muy buena pregunta, porque en realidad la mayoría de los pacientes asocian la hipertensión arterial muchas veces con cefalea o con un ojo rojo o con una epistaxis, que es sangrado de nariz, pero en realidad los verdaderos síntomas de la hipertensión arterial son la insuficiencia cardíaca, ¿sí?, el accidente cerebrovascular, o sea los eventos, y el infarto agudo de miocardio. En realidad esos son los verdaderos síntomas de la hipertensión arterial. Pero bueno, cualquier síntoma que tenga la persona debería consultarlo con un cardiólogo, ¿sí? Pero los verdaderos síntomas son eso, cuando la hipertensión arterial da eventos. Y hablar de factores de riesgo, aquellas situaciones o conductas que nos predisponen a la hipertensión. Refresquemos un poco. En realidad se habla de factores de riesgo cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, ¿sí? La hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, junto, bueno, con la obesidad, la dislipemia, el sedentarismo, la menopausia, el sexo masculino. Pero sí hay algunas medidas higiénico-dietéticas que podemos nosotros mejorar para no tener hipertensión arterial, que son aquellas medidas farmacológicas que uno indica a un paciente que comienza a tener cifras de tensión arterial elevada. Y en esto está la alimentación saludable, evitar el sedentarismo, o sea, hacer actividad física,
la alimentación, principalmente la dieta hiposódica, ¿sí? Esas son algunas de las medidas que nosotros podemos tener para evitar tener hipertensión arterial. Y la mayoría de las veces es un pensamiento que nos conduce a decir que la hipertensión es una cuestión de personas con obesidad o para las personas adultas, pero la realidad es distinta. ¿Es así, doctora? Es verdad. Antes se relacionaba la hipertensión arterial con la persona de edad adulta, solamente con el de sexo femenino o con las personas obesas. En realidad, hoy hay un gran porcentaje de personas jóvenes que tienen hipertensión arterial y lo ideal para el diagnóstico es la consulta médica, en realidad, ¿sí? Si bien hay algunos factores que predisponen para la hipertensión arterial, todos antes de realizar actividad física deberíamos hacernos un chequeo o por lo menos un electrocardiograma, que es algo de screening, y un chequeo cardiovascular para evaluar la tensión arterial. Es por eso que se hacen estas campañas de prevención en las cuales simplemente nos ponemos en una carpa junto con las sociedades científicas y el Ministerio de Salud para tomar la presión, porque no hay otra forma de saber que uno es hipertenso más que tomándote la presión arterial, porque como vos lo has dicho, es una enfermedad silenciosa. Poner en valor los chequeos de rutina y los chequeos previos antes de realizar una práctica deportiva, por ejemplo. No hay otra forma de saber qué persona puede tener una muerte súbita más que antes habiéndolo chequeado. Hay algunas condiciones congénitas, por lo tanto, ni siquiera con la edad, que pueden determinar tener muerte súbita, algunas enfermedades cardiovasculares que nosotros las podemos diagnosticar con un simple electro, otras que también se pueden diagnosticar con un ecocardiograma, eso en las personas jóvenes. Pero en las personas adultas hay un gran porcentaje de enfermedad coronaria, que es la principal causa de muerte a nivel mundial y es una de las principales causas de muerte súbita. Por lo tanto, en las personas que también, no solamente en las jóvenes, sino en las no jóvenes, con un simple chequeo nosotros podemos considerar qué porcentaje tiene de tener un evento. Inclusive también tenemos otros estudios de métodos diagnósticos con los cuales podemos validar porcentaje de probabilidad de eventos, ¿sí? Como son las tomografías multislide, cámara gamma, ecoestrés, ¿sí? Hoy ya están tan perfeccionadas que podemos brindarle al paciente qué porcentaje de eventos tiene a 10 años, por ejemplo, junto con todo lo que tiene el chequeo, el laboratorio, etcétera, también, ¿no? Doctora, aprovecho para hacerle una consultita. Vivo en un primer piso, me cuesta muchísimo subir las escaleras, me agito mucho. ¿Esto es una señal? ¿Estoy enfermo? Cualquier síntoma que la persona lo registre como que le produce un disconfort es para consultar, ¿sí? Cuando uno hace actividad física o cuando sube una escalera puede tener como una pequeña sensación de estar agitado por el solo hecho de hacer una actividad física. Ocurre más en las personas que son sedentarias, por ejemplo, que comienzan a caminar o hacen un pequeño esfuerzo de subir una escalera y tienen un síntoma. Pero si esa persona se queja de eso, lo ve, lo registra, sería importante que lo consulte. Hábitos saludables, buena alimentación, actividad física, no están de más, hacen muy bien y es parte del mensaje que tiene la doctora en el final. Ahora ha salido una guía también de un compendio de lo que es los 5 factores de la vida saludable y hay que agregar a los que vos dijiste, que es la buena alimentación, el hacer actividad física, la dieta, los chequeos médicos o el control médico,
Hay un quinto factor que es muy importante y es lo que se está viendo como aspectos psicosociales de la enfermedad cardiovascular. Hay un consenso nuevo de la Sociedad Argentina de Cardiología sobre eso y habla sobre todo lo que son los aspectos psicológicos y sociales de la persona. Por lo tanto, también hay que involucrar eso en el bienestar, ¿sí? Como prevención. Tomarse unos minutos para estar relajado, hacer meditación, yoga, mindfulness, ¿sí? Todos esos, hay publicaciones nuevas los cuales hablan del impacto beneficioso sobre toda la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, ese sería un buen dato para empezar a examinar, ¿sí? El tener, y en el aspecto social también el tener un buen entorno de tu familia, amigos, el contacto social, somos seres sociales. Así que eso está bueno porque se ha empezado no solamente a promover, sino también a investigar. Hoy en día tenemos algunas grillas para llenar con el paciente, para preguntarle cómo se siente, cómo está su familia. Y yo creo que eso es muy bueno. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa y al regreso estaremos con un tema interesantísimo. Hablaremos de SIBO, que es el aumento de bacterias en el intestino delgado. En minutos nada más. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis. Productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico. Tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies. Calidad y atención personalizada. Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. Entre todos podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca, de ser posible, mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplica repelente en las partes expuestas del cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usa ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud, San Juan Gobierno. Decir Josefa Soli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. Josefa Soli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de Josefa Soli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curie. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza, Farmacia Curie, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Vamos
Vamos a hablar a continuación con el doctor Sergio Montañez, es médico gastroenterólogo, sugerido por Salud Pública, y justamente sobre una patología que es muy interesante el conocerla y por allí a usted le atraviesa o sufrió en alguna oportunidad. Hablar de SIBO es una sigla y tiene que ver con un aumento considerable de bacterias en el intestino delgado. Vamos a conocer un poco más a continuación. Está muy en boga el SIBO. Se habla mucho en la actualidad y el SIBO es una palabra, es una sigla en inglés que significa aumento o crecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Bien? Intestino delgado. ¿Por qué? Porque todo el tubo digestivo tiene bacterias. El estómago tiene bacterias, el intestino delgado y el intestino grueso. Pero de menor a mayor. De hecho, el estómago tiene poquita cantidad de bacterias y la más importante que todo el mundo habla es el Helicobacter pylori. El intestino delgado también tiene bacterias, un poco más que el estómago y muchísimo menos que el colon. Y el colon ya tiene muchísimas bacterias. Ahora, esa cantidad de bacterias que hay en el intestino delgado, cuando aumenta su cantidad, eso se llama sobrecrecimiento bacteriano, es ahí donde se desarrolla el SIBO. Bien, entonces es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Verifiquemos a continuación sobre la sintomatología, que puede confundirse porque es muy similar al que pueden presentar otras patologías. Síntomas que son muy variados. O sea, puede haber diarrea o puede haber constipación. Puede haber dolor o puede estar sin dolor. Puede haber hinchazón, la famosa distensión, como y me hincho, tiene que ver muchas veces con el SIBO. Bien. Ahora, está tan, tan conocido el tema, al menos por la gente, que lo asocian a todo. Bien. Pero se ha visto que en las personas que tienen síntomas, dolor, hinchazón, diarrea, constipación, molestia, cualquier tipo, solamente se lo ha asociado un 30% al SIBO como causante de todo eso. ¿Sí? O sea que no es el 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo el mundo tiene SIBO. Entonces, comparte síntomas con otras enfermedades. Comparte síntomas, se asocia a otras enfermedades o puede gatillar o complicar otras. Es un tema muy rico en esto porque se están haciendo estudios en el mundo. De hecho, siempre hablamos del intestino irritable, de la dispepsia. Bueno, el SIBO puede asociarse al intestino irritable, puede desencadenarlo o exacerbarlo, o puede simular un intestino irritable y solamente ser SIBO. ¿Me explico? Entonces, doctor, con este panorama, ¿cómo sospechar fehacientemente que se trata de SIBO? Bien, de este aumento bacterial en el intestino delgado. ¿Hay algún método de diagnóstico concreto? En el caso de que el paciente presente síntomas, hinchazón sobre todas las cosas, puede tener diarrea, la hinchazón y la distensión es un término apropiado, pero el paciente nos dice, me siento inflamado. Bueno, la inflamación no es un término correcto porque inflamación implica toda una serie de eventos que son agresivos, dañinos. Entonces hablamos de hinchazón o distensión. Cuando tiene todos estos síntomas y se sospecha la patología, en realidad hay dos estudios que se pueden realizar. Uno que es un poquito más complicado, que es colocar una sonda por la nariz, llegar hasta el yeyuno y aspirar líquido yeyunal. Y eso es engorroso porque se hace en centros especializados, se puede contaminar con bacterias de la boca, etcétera, etcétera, pero eso es muy fidedigno. Y si da positivo, tiene SIBO. Y acá se hace, digamos en San Juan, como en otras partes del mundo, de la Argentina, el test del aire expirado, que se hace con glucosa o con lactulosa. Bien, entonces, las bacterias que están sobrecrecidas, están fermentando, cuando yo doy glucosa y lactulosa, fermentan eso. Entonces largan por la expiración hidrógeno. Y eso se toma en una computadora, en una tira sensible, y si da positivo también nos hace sospechar la patología. Aunque muchas veces, como no es tan sensible y específico, yo puedo tener SIBO.
y eso me da negativo. ¿Bien? Entonces, bueno, el diagnóstico se puede hacer con la sospecha clínica, la presencia de este test, cualquiera de los dos, y el tratamiento que uno te aplica a ese paciente. Si resultó positivo y mejoró los síntomas, es como que acierta un poco más. Y le consultamos al doctor Montañez, ya que estamos hablando de SIBO y lo relacionamos inmediatamente al aumento de bacterias en la zona intestinal, pero ¿hay factores externos que puedan intervenir? Por ejemplo, ¿estas bacterias pueden ser generadas o el SIBO puede ser generado por el uso de medicamentos? Y esa pregunta es muy buena y tenemos un gran problema. Hay en la génesis del SIBO, ¿sí?, tenemos cuestiones personales del paciente, generadas por el paciente, y otras externas. ¿Bien? Las externas podemos decir que a veces, y ahí incluyo la población médica, la sobredosificación de antibióticos, la sobreprestación en antibióticos, en antiinflamatorios. Todos los pacientes tienen protectores gástricos. El protector gástrico no existe. O sea, no hay un protector gástrico. Existe un antiácido que debería ser indicado en ciertas circunstancias, en ciertas indicaciones, por poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Que es una medicación que está tan conocida que la indica cualquier médico, el farmacéutico, la hermana, la cuñada. Entonces, esa patología no es gratis, ese medicamento no es gratis. Y se ha visto que esos son los principales, al menos, predisponentes para la generación del SIBO. ¿Qué es lo que ocurre? El estómago tiene que tener ácido. Tiene que tener una cantidad de ácido necesaria, que es un mecanismo de defensa. Si yo ingreso una bacteria que mi organismo no la necesita, el ácido la destruye. Pero si yo tomo antiácido por un protector gástrico, a veces sin tener síntomas de acidez, voy disminuyendo la capacidad del ácido. O sea que ya no es tan ácido mi estómago, sino que es más alcalino. Entonces las bacterias pasan. Pasan las bacterias generalmente de la boca. ¿Bien? O sea, nosotros tenemos muchísimas bacterias. Yo en las manos tengo bacterias. Hago así y entró esa bacteria. Una vez que llega al intestino, empieza a luchar con las otras y empieza a alterar este ecosistema que hay, que está en equilibrio, y ahí se genera el sobrecrecimiento. Ahora, ¿qué es lo que influye por parte del paciente? Y ahí tiene que ver mucho la alimentación y que el paciente por sí solo, sin indicación médica, tenga conductas de tomar medicamentos que puedan alterar este ecosistema del intestino por su propia cuenta, no indicación médica. ¿Bien? Entonces, ciertos alimentos se los ha visto asociados a un mayor o a una mayor predisposición al SIBO. Lo que son los hidratos de carbono, sobre todo las grasas. No todas las proteínas, pero algunas también puede generar esto. Y bueno, es como que se juntan muchas cosas. Entonces, al haber esta alteración en el ecosistema, hay bacterias que son buenas, pero no están trabajando como tal. Y las que son malas, son las malas, es una forma de decir, son las que empiezan a fermentar y a generar esta sobreproducción de metano y de hidrógeno y generan todos los síntomas. En unos minutos seguimos con este tema interesantísimo con el doctor Sergio Montañez. Lo que sí, pedirle por favor que tome papel y birome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No se vaya, por favor. Doctor Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264-50-57-862.
Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología, al teléfono 422-6610. Doctor Rubén Balmaceda, médico especialista en coloproctología, atención en Clínica Médica Córdoba, teléfono 432-2332, y en Sanatorio Argentino, teléfono 430-3011. Doctor Rubén Balmaceda. Doctor Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología. Calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos, 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo, del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, ciudad. Servicio de Urología y Reproducción, de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología, para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Doctor Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía. Lugar de atención, Clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio, 153 Este. Teléfono para turnos, 422-3392. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Simple. Cualquier día suena el timbre o llaman a la puerta. Y sin tanta gente, de primera mano, ahí me vas a encontrar. Escuchando, resolviendo. Sé que la ciudad se vive y se siente desde cada lugar. Sé que como vecina se sabe. Y como intendente se resuelve. Somos el gobierno de la ciudad. Somos la capital de la buena gente. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Eso es alentador, pero ¿puede revertir la situación? Tiene mejoría, se podría decir que tiene cura. En la actualidad hay una droga, antes se usaba, porque del SIBO se habla hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha puesto y se ha demostrado que las bacterias están implicadas y están asociadas a muchísimas patologías, muchísimas. O sea, no solo del tubo digestivo. De hecho, hay trabajos que la asocian con patología reumatológica, neurológica, cardiovascular, patología pulmonar con el asma, o sea, está metido en todo. Entonces nosotros tratando el SIBO se pueden mejorar los síntomas de otras enfermedades. Bien, se la ha visto asociado con la diabetes,
con el hipotiroidismo, con enfermedades endocrinológicas, y de hecho complican más la evolución y la evolución de estas otras enfermedades crónicas. Entonces, el tratamiento en actualidad se utiliza la rifaximina, que la rifaximina es una droga muy conocida y tiene la particularidad de que solamente trabaja en el tubo digestivo, a diferencia de todas las demás. Entonces, en dosis altas, que se pueden dar 400 miligramos cada 8 durante 15 días, a veces se lo puede asociar a un probiótico, que el probiótico es como darle una bacteria buena que haga que este equilibrio vuelva a la normalidad, y con eso nosotros al menos tratamos el 90 o el 100% de los pacientes con SIBO. Doctor, nos bombardean en las publicidades, en la televisión, con distintos productos lácteos principalmente, y la presencia de probióticos. ¿Esto de probióticos hace bien al organismo? Veamos. Para que te des una idea, la flora intestinal o la cantidad de bacterias que tenemos son de 100 billones. ¿Bien? Entonces hay muchas cepas. Cepas gram positivas, cepas gram negativas. Cepas que trabajan con oxígeno y cepas que trabajan sin oxígeno, que se llaman aerobias o anaerobias. O sea, hay muchísimo. Los probióticos los que tratan de hacer es tratar de aportar cepas que son positivas. Entonces, el yogur tiene, por ejemplo, Lactobacillus caseus. Es positiva, es buena. O sea, trabaja en mi metabolismo para un bien. La enterogermina tiene Bacillus. Entonces, eso aporta bacterias buenas para que yo logre ese equilibrio. Lo que pasa es que cuando se altera ese equilibrio, empiezan a predominar los firmicutes, que se dicen, las enterobacterias, y eso es lo que genera mayor fermentación. Entonces todo esto es bueno. O sea, es bueno consumir cosas que tengan probióticos y es bueno tratar de lograr el equilibrio. Los alimentos, ciertos alimentos, como recién te explicaba, también es importante tenerlo en cuenta, porque es muy habitual el consumo de harinas, de gaseosas. Todas las gaseosas, las bebidas carbonatadas, vienen con azúcar. Entonces eso hace mal para el organismo. Bien, hay que comer más hidratos de carbono, que sean vegetales, por ejemplo, de lo que son los... Bueno, hay un tema muy importante, hago una ventanita, que son los FODMAPs. Eso es una dieta que nosotros recomendamos a los pacientes, que es una sigla, FODMAPS, donde se eliminan todos los fermentadores, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, y se ha demostrado que esto también es uno de los tratamientos para el SIBO, pues yo le estoy restringiendo la cantidad de ingesta de hidratos de carbono que son metabolizados por estas bacterias. Entonces, como que ayuda también a mejorar todo esto. Doctor, lo detengo acá un segundo nada más para que me explique, porque no comprendo bien esto de las siglas, si puede profundizar un poquito más con respecto a esto de la alimentación. Veamos. La sigla parece rara, pero es muy sencillo, porque, por ejemplo, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, nosotros tenemos un ejemplo: manzana, pera, ciruela, damasco, uva, melón, sandía, tiene fructosa. La fructosa es un azúcar. Bueno, todo eso fermenta. Las harinas, la lactosa, ciertas verduras, tienen, por ejemplo, todo lo que son redonditos, todo lo que son legumbres, garbanzo, porotos, lentejas, todo eso tienen hidratos de carbono que fermentan. ¿Bien? Pero ahora, no todos son malos. O sea, no todos son molestos. Yo tengo que empezar a ver y a buscar cuáles son los que a mí me generan molestia. Y eso es ingerirlo en manera reducida. Pero sí tengo que eliminar todo lo que son los azúcares procesados. O sea, ¿quién no le gusta el helado, las facturas, las masitas, las galletas, las Coca-Colas? Entonces es muy difícil el chocolate. ¿Qué es lo que te recomiendo? El chocolate amargo. Pero a mí me gusta el dulce porque es más rico. Y todo lo que es salado, dulce y graso es adictivo. Entonces uno empieza a comer en detrimento de lo que pasa en el organismo. ¿Bien? Entonces esta dieta lo que hace es ordenarnos, es organizarnos. ¿Puedes comer verduras? Sí. Pero uno puede comer, por ejemplo, espinaca, acelga, zanahoria, zapallito, zucchini.
algunos tubérculos que no tienen tantos hidratos de carbono fermentadores. Podemos comer carne, pollo, pescado, ¿bien? Entonces hay que ir equilibrando este tipo de dietas para ver cómo me siento mejor. Doctor, una persona que convive con el SIBO, ¿puede presentar altibajos, ir, volver, recaídas? ¿Influye aquí la cuestión emocional? Vamos a escucharlo al profesional. ¿Qué pregunta? Una vez que está tratado el SIBO, si yo hice el diagnóstico por la clínica del paciente, por el test del aire expirado, le hice el tratamiento y mejoró, significa que en este momento estoy bien, pero puedo volver a desarrollarlo. ¿Por qué? Bueno, volvimos a alterar este equilibrio con ingesta de antiácidos, de antibióticos, de antiinflamatorio, o porque hice una mala alimentación. O sea que puede tener estadios de mejoría y que vuelva a aparecer este SIBO. ¿Bien? Eso sí se puede dar. Y la parte emocional influye muchísimo, porque desde hace muchos años ya está en boga este eje que comunica cerebro-intestino. ¿Bien? Obvio que tiene muchos gatillos, la parte social, la parte conductual. Desde niños nosotros generamos cierta información que nos va a predisponer en el futuro o cuando somos adultos para el manejo de las emociones. Entonces muchas veces lo que yo tengo es un trastorno funcional en mi tubo digestivo, que también tiene diarrea, también tiene hinchazón, que tiene eructos, que tiene dolor de pecho, constipación, y no tiene nada que ver con el SIBO. ¿Bien? Entonces, bueno, hay que tratar de discriminar bien qué es lo que está presentando el paciente para dar el tratamiento adecuado. Pero influye mucho la parte emocional en todos los síntomas que enmascaran lo que es un SIBO. Nos quedamos aquí con el mensaje final de parte del profesional y haciendo alusión también a la automedicación. Yo creo que hay que concientizar a los colegas en la administración o la indicación muy precisa de lo que son los antibióticos, muy precisa de lo que son los antiinflamatorios, los antiácidos, cualquiera. Los prazoles se venden venta libre. Ya no está la ranitidina, pero hay algunos también familiares de la ranitidina que es venta libre. Entonces hay que disminuir mucho la ingesta de eso sin necesidad. O sea, el paciente cree que esta mal llamada gastritis, porque tampoco se llama gastritis, va a ser mejorada con un antiácido, ¿sí? Y a veces lo que termina siendo es un placebo, pero yo lo tomo. Yo lo tomo porque esto lo tengo que tomar. Bueno, esto me va a condicionar. Entonces la educación por parte de los pacientes, de no ir a buscar necesariamente por una faringitis o algo que sabemos que es viral, un antibiótico, no automedicarse, todas esas son conductas positivas para evitar. Ojo, una cosa es el SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, pero tenemos un problema a no muy largo plazo, que es la resistencia antibiótica a las bacterias, y es un problema terrible que va a tener una altísima mortalidad en no más de 10 años. O sea que hay cosas bastante dañinas a futuro cuando uno utiliza mal los recursos de los medicamentos. Así que bueno, concientizar a la población de no automedicarse, comer sano, consultar a tiempo y a los colegas tratar de ser bastante cuidadoso con la indicación. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado con más temas también importantes que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, el sábado a las 14 en Otro Camino a la Salud. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Recuerde, las vías de contacto estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y hasta ese próximo encuentro, cuídese muchísimo, cuide muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos una vez más. Estamos viéndonos. Chao.